y con la gorra, que es el sello del técnico del Sport Huancayo. Ahí está Carlos, un fuerte abrazo a la distancia de parte de Carla y de parte mía. Profe, ¿cómo está? Hola Carla, hola Sergio, ¿cómo están ustedes? Recién vengo de entrenar, por eso no me saco, Sergio, la gorra. Perfecto, tengo aparte que aparte del sello y ahí con la gorra puesta. Y ahí hay que lucir la marca también, ¿no? La marca del equipo, por supuesto. Carlos, ¿cómo han sido estos días, no estos días, entre comillas, de relajo, porque sé que han seguido trabajando, sobre todo preparando este partido frente a un rival que ya lo sufrieron en la primera parte del año? Sí, sí, seguimos entrenando, ¿no? Por suerte este parate hizo que podamos recuperar varios jugadores, ¿no? Que estaban con fiebre, que no los pudimos poner o no pudimos contar tampoco con el último partido con Manucci. Obviamente se viene un partido que los clásicos, como todos se saben, son partidos aparte, partidos diferentes, donde juegan otras partes, las partes de emociones y ese aspecto, ¿no? Trataremos de jugar, de ser inteligente y tratar de ir a buscar los tres puntos, Sergio, porque a nosotros nos sirve eso para estar peleando en la tabla general lo más alto posible. Profe, ¿cómo está? Un abrazo para usted y consultarle también por lo que se viene, el rival en este caso ADT, a ver cuánto se sacó de o cuánto se aprendió de lo que fue ese primer partido que les termina costando por ahí la primera parte, el torneo de apertura. Sí, Carla, mira, uno aprende de todos los errores, ¿no? Pero a mí me gustó dentro de todo el partido que le hicimos a ADT. Nos quedamos sin un hombre muy temprano en el primer tiempo y fuimos a buscar el partido. Creo que tuvimos o merecimos un poco más. Ellos en un contraataque, porque es un equipo que sabe jugar muy bien a las transiciones, ahora se reforzó bien también, ¿no? Con varios jugadores, juega muy bien en lo que es las transiciones, con mucha velocidad en ataque. Tenemos que cuidarnos de eso, pero bueno, el fútbol es así, por ahí por ir a buscar nosotros muchos partidos también cometemos esos errores en la línea defensiva o en esas transiciones que quedamos mal parados y algunos equipos lo aprovechan, pero nosotros vamos a seguir siendo ese equipo que va a ir en búsqueda del arco contrario. Es lo que nos caracterizó el primer torneo y quiero que sea también una de las huellas, no solo eso a través del juego, sino ir a buscar el equipo o el arco contrario y ser un equipo que tenga una pospérdida rápida. Carlos, los resultados que han sido variados, ¿no?, en esta segunda parte del campeonato no han sido de todo positivos para la gente de Huancayo. Y hay un comentario, ¿no?, algunos que dicen, uy, Huancayo fue un equipo de una rueda, de un campeonato que se podría caer. ¿Tú cómo ves a tu grupo y qué opinas, ¿no?, de estos comentarios? Yo creo que Sergio, tanto Melgar como Cristal son equipos perdibles también, ¿no? Son los mejores equipos de Perú, esos dos. Y por ahí jugar de visitante con esos equipos tenés la posibilidad de perderlo. Yo creo que está en los papeles esa derrota. Fuimos a buscarlo, le fuimos a jugar de igual de visitante. Creo que le hicimos muy buen partido también a los dos. A Cristal con un hombre menos, a Melgar en su cancha también, que por ahí pudimos haber tenido esos empates que no los obtuvimos. Pero sabemos que son equipos fuertes, que equipos que van a pelear el torneo en lo más alto, van a ser los protagonistas también del clausura. Nosotros teníamos que jugar de esa manera para volver a tener el resultado y los tres puntos. Creo que nos hicimos un buen partido con Grau, creo que ahí nos jugamos, fue muy superior el otro equipo en nuestra cancha, algo que me dolió y que se los remarqué, que en nuestra cancha tenemos que hacernos respetar como vamos de visitante, nosotros queremos hacernos respetar también, en nuestra cancha también tenemos que ser así letales y no podemos regalar nada porque para nosotros son todas finales. Pero yo creo que esos dos partidos, tanto Melgar como Cristal, son partidos que también se podía haber perdido. Claro. Profe, entonces para usted, digamos que estos resultados por ahí, que como bien le mencionaba Sergio, venían siendo un poco variados, estaban dentro del presupuesto de lo que podía pasar en algún momento para el equipo, porque más allá de eso, Sport Huancayo se mantiene peleando arriba en la tabla acumulada. Sí, Carla, nosotros sabemos que ya tenemos el partido libre, que lo cumplimos, ahora tenemos todas las fechas consecutivas. Obviamente, Carla, hay muchos equipos muy fuertes, ¿no? Hoy sí son muy fuertes Cienciano, Vallejo, Alianza tiene un buen fixture para poder pelear el torneo, ¿no? Ya que no viaja mucho a las alturas y de local es un equipo muy fuerte. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, sumar de a tres, tratar de hacernos más fuertes de visitante, porque creo que los partidos de visitantes son todos difíciles para nosotros, tenemos todos los equipos de arriba de visitante, como los tuvimos de local en la primera rueda y pudimos aprovecharlo, tenemos que tratar de eso, ¿no? De sacar puntos de visitante, porque creo que ahí va a estar
los objetivos en el aspecto visitante, ya que todos los equipos de local somos fuertes. Así es, Carlos, y uno viendo la plantilla, a veces decía, ¿no? Es un equipo que tiene lo justo y necesario, pero por ahí se te lesiona uno que otro jugador y de repente lo podrían sufrir. No llegaron refuerzos, ¿no? Para esta segunda parte. ¿Por qué se dio? No sé, fue, yo le pregunté si íbamos a traer refuerzos, me dijeron que no. Bueno, yo conforme con los jugadores que tengo, yo trato de potenciar a todos. Si hicimos una muy buena campaña en apertura, podemos tratar de hacerla en el clausura también. Obviamente uno siempre quiere tratar de traer gente o reforzarse para que los jugadores no se caigan, no se vayan a ese estado de confort y siempre estén peleando y tratando de pensar en objetivos importantes, que tengan ambición. Pero yo creo que este grupo la tiene, es volver a hacer eso, el grupo y el equipo fuerte que fuimos en la apertura, para poder lograr los objetivos. Cuando llegamos, agarramos un equipo que el año pasado venía de pelear hasta la última fecha el descenso, y nosotros ya en la primera rueda descartamos eso y peleamos cosas importantes. Así que tenemos que tener esa cabeza y esa mentalidad a la hora de jugar cada partido. Claro. Ahora, profe, también usted nos hablaba de lo importante que es para Sport Huancayo el tema de la localía, ¿no? Y de hecho, pues vienen de golear al Carlos Manucci de Trujillo. Descansan esta jornada, pero nuevamente van a ser locales contra DT y en la siguiente fecha también contra UTC. Vienen tres partidos prácticamente en filita como para seguir manteniéndose arriba en la tabla. Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos que hacernos fuerte, Carla, de local para poder pelear, porque creo que ahí nosotros podemos sacar la ventaja. El torneo pasado tuvimos 10 partidos de visitantes, esta vez lo vamos a tener de local, que si sacamos la mayoría de los puntos, creo que nos va a clasificar automáticamente a una Copa Internacional. Es lo que buscamos, porque vinimos con esa decisión, vimos que el plantel respondió ante esa necesidad. Yo te digo, desde el principio me sorprendió, no desde el comienzo cuando empezamos a ganar y empezamos a ver que éramos un equipo tan fuerte y que no perdíamos de visitante. Bueno, es tratar de volver esa mentalidad, esa cabeza a los jugadores, que ellos tengan esa ambición, porque esto se trata de crecer, no solo nosotros como cuerpo técnico, sino los jugadores, para que el año que viene tengan un mejor contrato, un mejor club, porque tratamos de eso, de potenciar al jugador en su individualidad, pero siempre en base al equipo, sacar el yo por el nosotros. Cuando nosotros somos un equipo fuerte, cuando nosotros no somos un equipo, como fue contra Grau, somos muy débiles. Así es. Dices, Carlos, que se piensa en un torneo internacional. En un momento se pensaba en ganar el Apertura porque se estaba muy cerca. ¿Hoy se piensa también en ganar el Clausura? Mientras los números den, Sergio, siempre cuando uno comienza va viendo, ¿no? Yo creo que recién comienza el torneo y ya más o menos en la mitad de la fecha jugada uno se va dando cuenta dónde está peleando, dónde no. Yo creo que va a ser mucho más difícil este torneo que el que fue el anterior, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque todos los equipos grandes los vamos a tener de visitante y no los vamos a tener de local, donde nosotros somos muy fuertes también ahí. Pero bueno, esto es jugarlo, cada partido es diferente. Nosotros vamos a tratar de darle las herramientas, la táctica, la estrategia, mostrarle las debilidades o la parte fuerte del rival, pero adentro de la cancha son los jugadores, son los más importantes, Sergio, y va a depender mucho más de ellos que de nosotros. Profe, la última consulta de mi parte. Partido contra ADT, ¿el equipo está al 100%, va completo? Con ADT sí, está hoy, volvió Zamudio Ángel, que venía hace 9 días que está con fiebre, así que hoy se entrenó, ya tenemos todo a disposición, así que uno contento cuando uno tiene problemas para poder formar el equipo, porque todos están entrenando bien, eso es bueno para el técnico, ¿no? Que tenga esas dudas. Uh-huh. Esperemos ponerlo mejor, esperemos ganarnos, ya que va a ser un partido para nosotros muy importante, que sumando día 3 va a agarrar mucho la confianza, Carla, porque esto pasa mucho también por la confianza, ¿no? Los partidos, los triunfos te dan esa confianza, pero como dije la otra vez, ¿no? Me gustó cómo le ganamos a Manucci porque fuimos superiores al rival, y eso me gusta más que por ahí a Grau teníamos la posibilidad de haberle ganado sin haber jugado bien. Prefiero ganar jugando bien o perder jugando mejor que el rival, porque sé que a la larga jugando mejor que el rival voy a tener más triunfo que derrota. Así es, nos quedamos con esa frase, ¿no? O sea, jugando mejor que el rival vamos a tener más triunfos que derrotas. Gracias, Carlos, en verdad, por la predisposición y que salga pues un buen partido, ¿no? Frente a esta ADT, que va a ser un clásico ahí en Huancayo, definitivamente el estadio. Ojalá que pueda estar lleno.
Un abrazo, Carlos, un abrazo, Sergio. Hasta la próxima. Esperemos que sí, que salga un lindo partido, que sea algo bien, natural, que vayan a disfrutar, que es un espectáculo ante todos. Bueno, ojalá que ganemos nosotros como pretendo, ¿no? Pero bueno, espero que sea un espectáculo para toda la gente, que eso es, esto es fútbol así. Un abrazo. Gracias, que le Carlos. Vaya un abrazo para todos los chicos de allá en Huancayo, para toda la gente que nos está viendo también allá en esta hermosa ciudad. Gran partido, ¿no? Y es un clásico, ya no este ADT Huancayo, Huancayo ADT, ahora que se van a volver a enfrentar, ¿no? En el mismo escenario. Sí. Creo que...